Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están todos ustedes? Que tengan buenos días, unas buenas tardes, unas buenas noches. A quienes están en diferentes horarios. Acá nosotras iniciando un videito más, mis chicos. Miren acá quién está. Nos estamos yendo a caminar con la Vicky porque está un día muy bonito. Solo que hay un poco de viento, chicos, pero no importa, esto no nos va a detener, vamos a seguir nosotras. Oh, wow, hay tanto viento, chicos. Y pues nada, les quería decir que vamos a ir a la casa de Raisa, vamos a ir a pasar. ¿Qué vamos a ir a hacer, Vicky? Vamos a hacer un poco de picnic, me están diciendo, chicas, así que vamos a ver si, si podemos, más que nada si podemos. ¡Ay, el viento! Bueno, ya nos vemos antes que el viento me lleve. Aquí estoy con mi amorzote y la Vicky que está acá. Me morta. Y el Adam. Este gatto, questo gatto, questo gatto. L'hanno chiuso dentro il mio studio. Chicos, nos hemos ido a caminar con la Vicky y no nos hemos dado cuenta que le hemos dejado encerrado en el estudio de Luca, chicas. Mi ha sentito, ha cominciato a grattare, poverino. Bueno, no les he saludado. Chicos bellos, ¿cómo están? ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo la están pasando? Acá nosotros estamos. Luca ha llegado del trabajo. Y nosotros nos hemos ido a caminar, como han visto, porque no les he saludado bien. ¡Ay! Mi pancho crece la mano. No les he saludado primero bien porque había viento, tanto viento. Y así que en esta no les dejaba ni escuchar, pues. Entonces hemos regresado, ya hemos regresado, chicos, y hemos encontrado acá al hombre de la casa. Al hombre de la casa hemos encontrado que ya había llegado. Del trabajo. Mañana está libre. ¡Yay! 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 ¿Aunque fue este en lo que te ha dado la...? No, es en el... ¿Fue este tu babero? En la camicia, vedi? Si allaccia qua. Si allaccia, si allaccia. Che bello! Ho capito. Così sembra una maglietta, ma di fatto non lo è. Ora, se riesco a slacciarlo, e tac! E nada, chicos! E pues, mañana... Y vamos a ir a la Raisa. Se no se arrestan sulla tangenziale. No es verdad, chicos, no me arrestan. Vamos a ir a Raisa a pasar un ratito a casa de Raisa y a ver un poco vamos a ir a ver un ratito a la Rafaela. ¡Luga! Vamos a ir a ver a la Rafaela. ¡Ay! ¡Basta! Ay, vamos a ir a ver un rato a la Rafaela, chicos, que de tanto tiempo que no la vemos a mi chiquita, pobrecita, ya la extrañamos. La extraña el nono y extraña a la nona. Así que mañana vamos a ir a verla un ratito, cómo están. Y nada, pues chicos, vamos a ver qué hacemos, qué hacemos. Qué bueno que estamos libres, yo también estoy libre del trabajo. Mañana mattina dormo fino alle 8. Sí, hasta las 8 dice va a dormir. En cambio yo lo voy a levantar temprano, chicos. Bueno, lo voy a dejar dormir hasta las 8. Pero después lo voy a llevar a... ¿Dónde te porta? A hacer una caminata. ¡Yeah! Sí, como los días están muy bonitos, chicas, entonces pues voy a aprovechar eso. Hoy día era un día de verano, chicas, un día de verano, un día de verano, verdaderamente de verano, chicas, era hoy día. Que ha hecho un calor, chicas, no les digo. Por eso hemos aprovechado con la Vicky, ir a caminar un poco. Y pues, mañana lo voy a levantar a Luca, vamos a ir a caminar un poco. Antes salíamos a correr, pero ahora, en el sentido que ahora vamos a iniciar caminando, después ya vamos a correr, porque poco a poco, ¿no? Y pues vamos a tratar de aprovechar el día, chicas. Así lo hacemos cada vez que Luca o yo somos libres los dos, porque a veces no coincidimos con nuestros días libres, chicas. Entonces, pues cuando lo tenemos, ¿no? Entonces tratamos de aprovecharlo los días libres, chicas. Miren Luca y su gato. Este gato es tremendo.
no le suelta. ¡Chao! Cuando Luca llega, va rápido a la puerta a saludarlo, a miagolar ahí. En cambio, cuando yo llego, así que el gato de Luca. Bueno, nos ponemos a hacer nuestras cosas, chicas. A ver, vamos. Ay. ¿Qué va a cocinar, mi amorzote? ¿Qué cocinas? No lo sé. No lo sabe. Bueno. ¿Qué cocini tú? Ay, chicas, a mí no dai, me gusta cocinar. Dai, que prendi freddo, su, que bueno, c'è aria. Me está diciendo, vamos adentro, que hay este viento. Bueno, mis chicas, entonces pues vamos a ver qué vamos a hacer. Mañana vamos a ver cómo la vamos a pasar. No. Chicos, segundo día acá, que vamos caminando. Hoy día me tocó con Luca, ayer era con Victoria. Así como pues los días están muy lindos, chicos, entonces aprovechamos a caminar, aprovechamos a hacer un poco de deporte, digamos, a movernos un poco, ya que estamos en casa encerraditos. Y nada, pues el día está muy lindo. Lo que sí hay, chicos, hay mucho viento, entonces no nos, es un poquito que nos lleva, digamos, ese es un poquito que vemos para no salir, ¿no? Porque hay un viento un poco frío todavía y eso hace mal, pues chicos, porque este es un clima un poco loco, digamos, ¿no? Entonces, pero hoy día hemos salido, nos movemos un poco y ya está. Saluda, amor mío. Chao. Hola. Hola. Hola, chicas. Hola, chicas. Hola, chicos. Miren el gorrito de mi amor. Haz ver tu berreto. Eso lo traje de Perú. Para que se ponga y no lo suelta, chicas. Cuando salimos a caminar o algo así, no lo suelta. Hay tanto viento que no se escucha. Ya nos vemos. Miren, chicos, esta es una villa, ¿no? De 1764, chicas, miren, hasta ahorita está ahí y vive gente, justamente, ¿no? Serán pues la gente que han heredado y así sucesivamente. Miren, todas estas bonitas casas que hay acá, bien bonito. A mí me gustaría vivir una de estas así. ¿Qué nomás haría yo con todo ese espacio? Todas mis flores, miren, allá están sus flores. Miren, chicas, tienen su huerto. Tienen ahí sus flores. Ahí ya están ya plantadas, creo, sus tomates y todo eso, ¿eh? Este árbol maravilloso que recién se está llenando, porque salici piangente quiere decir que está llorando, dice, parece que
¿Cómo, Luca? ¿Cómo está? Dice. Todos son bellísimos este día. Ah, sí. Sí, sí. Hay pescados y nosotros caminamos así, chicas. Cuando caminamos hacemos 4 o 5 kilómetros, en cambio cuando vamos en bicicleta hacemos, la última vez hemos hecho 25 26 kilómetros, chicas, en bicicleta, pasando por esta parte que está cerquita a mi casa. Miren toda esta belleza. Wow, díganme si no es una belleza. Miren, chicas, miren qué hermosura de árboles. Wow. Escriben, dicen en el comentario que árboles. Si no lo saben, nosotros no sabemos qué árboles, pero miren qué espectáculo, chicos. Miren. Wow. Bellísimo, hermoso. Miren, es hasta toda la cuadra, digamos, es de estas flores de acá, estos árboles, bueno, que tienen flores. Atento, Luca. Miren toda esta belleza, chicas, y miren cómo está lleno, no hay una parte que no tengan flores, no lo hay. Es hermoso. Y ese está ahí en fondo, chicas, ¿eh? Miren. Wow, hermosísimo. Chicas, miren acá el italiano. Se ha cambiado para irnos de paseo. No, vamos a ir en Raiza, chicas. Nos vamos a Raiza. Vamos a ir a pasar un ratito con ella. Le estamos llevando cositas y... Acá el italiano se ha cambiado, dice, no, debo hacer mi figurita, dice. Bravo, amorcito, bravo, 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 así sí fue. Bueno, nos vamos, chicas, nos vamos, nos vamos. Vamos, vamos, dale. La Vicky le ha aportado cosa, la Raiza, pues la para la Raquel. ¿Qué me ha dicho Tony? A ver. ¿Y cómo no tiene baby shower la Raiza? Entonces, Victoria me ha regalado las dos cosas más importantes. Mira. Madonna. Que quería. ¿Eso quería? Sí. Ah, ¿no lo has comprado? No, que son todas las cremas para que nazca. Ya. Y no se lo había comprado, se lo había puesto ahí. Dije, ya, cuando nazca. Viene. ¿Cuánto hay una mujer embarazada? No regalen vestiditos, ropita, regalen pañales. Esto. Deben regalar pañales, chicas, pañales, necesitan pañales. Porque costan un poco de soldi. Es verdad, costan tanto. Costan tanto. Y aparte que el número uno, que es apenas recién nacido, cuestan mucho más de los demás. No, de verdad. Sí, no hay ni siquiera oferta, no hay nada. Cuesta mucho más. Gracias, Kiki. Bueno, aquí la Rafaela está ordenando sus cosas, ¿ah?
Dai, andiamo, vamos, vamos. Vamos, acá está el hombre de la casa. El cuartito de Rafaela está acá. Kiarita ha sacado todos sus juguetitos ella. Y que también compartirá con Raquel. Mañana. Pero están pensando cambiar casa, chicas. Han visto que se está, que está creciendo la familia. Pues también le tiene presente. ¿Qué cosa? Miren los parques acá, chicos, por donde vive Raisa, que hay tantos parques, tanta área verde, cosa que dicen otros que acá en Milán no hay área verde. Hay tantos parques, en el centro. Está mi familia, la Vicky, Raisa, Rafaela, Rafo y el italiano de Luca. Hay tanto viento, chicas, ¿eh? Hay viento hoy día. Chicas, miren, está trayendo el café Luca. Esperemos que llegue el café porque si se puede tropezar. Prendila, corri, 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 corri. Corri, corri, corri! Vamos a ver cuánto deportiva es mi mamá. ¡Chicas! ¡Aquí estamos! Allá está Rafa supuestamente haciéndose sus músculos. Guarda che sta, poi dopo va anche andare a giocare a calcio. Después Rafa va a jugar fútbol. Rafi, vieni, vieni a giocare. Vai, toccate, corre. La devi rincorrere dietro. Prendila, Qual è il tecno sulla raffia? Voglio, 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 voglio! Corri, corri, corri! Corri! Corri, corri! Era mio! È sfinita! Corri, corri! Vieni! Presa, presa! Corri! Buttala giù la nonna, buttala giù. Buttala giù. Corri, corri. Corri. Corri, corri. Aiuto. Corri, corri. Due, via! Va con te!
Chicos, estamos ya de vuelta a casa de Raisa, del que hemos ido al parque. Y miren acá el italiano que está mirando. El fútbol, chicas, el fútbol. Y nos vamos a quedar acá a cenar. ¿Qué has pedido, Luca? Cosa hai chiesto? Ho chiesto un'insalatona per te e le pizze che vogliono le ragazze. Vamos a comer pizza, chicas, de cena. Vamos a comer pizza perché hoy día es un día de vagos. No queremos cocinar hoy día. Y pues nos hemos tomado toda la tarde acá en donde vive Raisa. Y ahora vamos a comer la pizza que hemos pedido. Así que esto ha sido nuestro día, chicas.